Hola, hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí haciendo este video tan esperado. Esperado por ustedes y por mí, porque me han preguntado mucho cómo preparo la challah para Shabbat, ese pan trenzado que ustedes han visto en muchas de mis historias, que lo muestro muy orgullosamente porque me pongo muy feliz cuando me queda súper chévere y bueno, cuando no, pues también, porque esa es la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Pero bueno, les voy a contar cómo yo preparo el pan. Es mi estilo, es mi manera. No sé también cómo lo medito, lo pienso, qué rezos hago. Y para los que quieran hacerlo, mucha gente me escribe que no siempre les queda bien. Pero bueno, quiero decirles que a mí me costó varias intentadas hasta que me salió bien. Uno tiene que ensayar una harina que le vaya bien, no sé, la levadura, en fin, pero bueno, vamos a entrar en materia. Les voy a dar los ingredientes para que lo vayan preparando y bueno, como siempre digo, que sea Akadosh Baruj Hu el que cocine y que esto sea en honor a Shabbat y que nos quede súper lindo. Bueno, como verán, estoy aquí en Israel, entonces estas son las harinas que encuentro, que me funcionan. Siempre hago 2 kilos de harina. Esta en especial incluye ¿cómo se llama? Ay, la levadura, pero de igual manera yo le agrego una más. Así que van a ver cómo hago. Bueno, harina, se necesita azúcar, necesitamos aceite, necesitamos sal y levadura, ¿verdad? Agua y huevo, pero más adelante. Bueno, vamos a entrar en materia. Les voy a contar. Hoy estoy solita, no hay quien me esté filmando, así que vamos a ver cómo lo hago. Que salga bien bonito. Esta es una de las mis, bueno, hay muchas mitzvot que me encanta, pero me encanta hacer pan. Me encanta que la casa los viernes huela a jalá. Ahorita que los niños regresen de la escuela van a decir: "Mamá, hiciste jalá". Por suerte dicen que mi jalá es la mejor del mundo. Qué bueno, ¿verdad? Uno siempre dice que o la sopa de pollo es la mejor de mamá, o las lentejas es lo mejor de mamá. Bueno, mis hijos dicen que la jalá es la mejor, es la de mamá. Así que jalá le decimos al pan que usamos para Shabbat. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero, aquí va a ver si en una historia les comparto esto, que son los rezos que yo hago. Bueno, primero la harina. Siempre tengo un tamizador. Este me encanta. ¿Por qué lo usamos? Bueno, porque uno tiene que darse cuenta que no hayan bichos, porque está prohibido comer a animales, bichos, entonces vivos, entonces no se puede comer bichitos. Ok, entonces lo primero que hago yo, ay, voy a ver si pongo la música de fondo que siempre uso, me encanta. Voy a ponerlo bajito porque, ay, muchas veces me encanta música o salmos o no sé, o rezos, entonces estoy rezando, me encanta, me parece que también uno puede ayudar, ¿no? Sobre todo las mamás, las mujeres, que nos encanta darle ese toque místico a las cosas. Pero a mí me gusta rezar y tener musiquita. Ok. Entonces, al poner la harina, lo primero que hago es, voy a cernir la harina. Entonces, en el momento que lo estoy haciendo, porque cada paso, pero eso lo hago yo. Yo no sé todo el mundo que lo haga, el que no lo quiera hacer no lo haga, pero esto es algo que yo quiero compartir porque es algo muy profundo de mi alma. Y me encanta que en cada ingrediente, porque hay una parte mística de hacer la jalá, es la reparación de la mujer, porque la mujer fue la que hizo que Eva hizo que Adán pecara. Entonces, Akadosh Baruj Hu hizo el hombre con toda la tierra del mundo, agarró tierra de todas partes del mundo, le puso agua, es como hacer esta masa, insufló el alma. Entonces,
estamos reparando el daño que hizo la mujer al hombre. Entonces es volver a reparar esto, es ese tikkun que tenemos que hacer las mujeres. Entonces, al hacer esto, ya saben que las mujeres somos las que obviamente nos metemos en lo más profundo de nuestros hijos, en la conciencia de nuestros hijos, también nos metemos en lo más profundo de nuestros esposos y también somos las que les aconsejamos a los esposos. Se dice que la mujer es la que crea el hogar. O sea, no hay una casa, la gente no tiene, quiere tener una casa, no, la gente desea tener un hogar y el hogar lo hace la mujer definitivamente. Entonces, al cernir esto, yo digo a Hashem, ayúdame a cernir entre lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido. Ayúdame a sacar todos los pensamientos, palabras y frases que no me ayudan a crecer en tu camino. Es muy importante porque hay veces que no nos damos cuenta qué es eso, qué es aquello que no nos ayuda a continuar, qué es eso que tenemos allí atorado en nuestra vida. Porque hay que saber discernir, hay que saber darse cuenta de lo bueno que tenemos, lo malo, eso aquello prohibido que tenemos, saber discernir entre lo permitido y lo prohibido. Siempre, siempre, siempre es muy importante tener eso. Entonces, le pedimos a Kadosh Baruj Hu esto, porque esto hace parte de construirnos a nosotros mismos. Muy interesante cuando Hashem dice, ay, esto parece como efectos especiales, ¿no? Cuando Hashem nos dice, hagamos al hombre, realmente hagamos al hombre, es decirle al hombre, hagámonos, tú participa también y constrúyete, termínate de hacer, de forjarte. Y es eso, uno se construye cuando uno se quita esos malos pensamientos, cuando uno se quita esas palabras que lo tienen a uno ahí trancado, que uno se pregunta, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué? Porque tienes la mentalidad de pensar siempre que no vas a poder, que no se logra, que yo no soy capaz, que a mí no me va a tocar la suerte. A veces lo que nos tranca en la vida muchas veces es lo que pensamos, definitivamente. Por eso el cambio de nuestra mente es tan importante para poder avanzar, para poder crecer, quitarnos esos paradigmas, cortarlos definitivamente. Pero ¿cómo lo hacemos? Cuando nos damos cuenta que existe. O sea, nada, no podemos reparar nada en el mundo si no sabemos qué es lo que hay que reparar, ¿no? Como siempre pongo yo el ejemplo, ¿cómo vamos a remendar el vestido, el hueco que hay en el vestido, si no sabemos dónde está el hueco? Y hay que encontrarlo. Y eso es lo que le pedimos a Kadosh Baruj Hu. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo permitido y lo prohibido. Porque a veces no nos damos cuenta que tenemos pensamientos negativos, que somos pesimistas, que somos miedosos, que cargamos con dudas. Y eso es lo que nos impide a veces crecer. Bueno, aquí les estoy dando clase, les estoy dando shiur además, pero está súper. Hay veces que hay muchas harinas, ¿no?, que ya vienen con este proceso, las venden ya listas. Yo lo estoy haciendo en este momento y lo acostumbro a hacer, aunque diga, porque me encanta esto, es una parte meditativa también. Me parece que las cosas... Esto nos permite meditar, pensar, así como estamos sacando. Yo aquí estoy pensando qué tengo en la mente, o si tengo algo, digo, ¡ay, déjame la queja! ¡Sácame! Me estoy dando cuenta en el discernimiento que uno dice, ¡ay, mira, aquí hay un animalito o aquí hay un pedazo de piedra! Que a veces aparecen piedrecillas por ahí. Así es en la mente, uno está escarbi y dice, ¡ay, me di cuenta que soy una quejona! Por eso es que no sigo adelante, porque me quejo todo el tiempo. Eso no tiene que aprender a discernir, es importante. Pero no lo hacemos porque no nos damos cuenta. Bueno, esto va a ser, espero que no se haga tan, pues va a ser largo este video, les quiero decir. Va a ser largo porque tiene mucha mística, mucho, ¿cómo les digo? Mucho... Ay, esto está lleno de mucha información y me parece chévere compartirla.
Esto lo digo es que, mejor dicho, no se vuelve peor que una cucaracha en panadería. Ok, ya casi, ya casi, ya casi. Bueno, listo. Aquí para sacar bien, 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 sacar bien esto, que no nos quede nada. Siempre aparece una que otra cosa. Entonces, listo. Por eso, siempre cuando yo estudiaba, siempre dicen, hacen refuerzo mucho de todo es conciencia. Todo lo que tienes en tu mente hace un efecto en las cosas. Ok, aquí ya salió lo que no debe estar. Ok, ya vamos a ponerlo acá. Voy a lavar un toquetín las manos. Okay. Y voy a limpiar aquí porque esto se me puso. Voy a humedecer un poco esto, ¿no? Voy a humedecerlo. Ay, yo salgo y entro a escena. Salgo y entro a escena. Les dije que estoy solita. No tengo quien me vio en este video, pero hoy fue preciso. Listo. Perfecto. Ya tenemos. ¿Qué pasa aquí ahora? Aquí tengo la harina. Entonces, ahora, tengo aquí... a mí me gusta usar la levadura instantánea. Esto es lo que me gusta tener. Entonces, cuando yo voy a poner... Aquí tengo esta levadura, tengo aquí, que es la misma levadura. Vamos a ponerla acá. La levadura, cuando yo la voy a poner, hay una... Este lo pongo... Porque voy a poner la braja que hago, la bendición. Y es, Hashem, ayúdame a tener, Hashem, ayúdame a tener entusiasmo al servirte a ti. Mi creador, hacer activa en mi casa, que tenga satisfacción de vida, alegría en el corazón. Por favor, creador, ayúdame a transmitirle a mi familia y a todo el que me observa que una vida de Torah es una vida de alegría. La Torah te transforma. La Torah te hace crecer. Y hay que tener entusiasmo, hay que tener simjá, hay que tener alegría cuando uno hace cualquier tipo de acto relacionado con HaKadosh Baruj Hu, porque cada mitzvah, cada precepto que hagas, te estás comunicando con HaKadosh Baruj Hu. Es como tu interacción con Él. Y eso tiene que ser con tanta alegría, con tanta honestidad, con tanta verdad. Y la levadura es lo que crece. Entonces la Torah te hace crecer. Entonces hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu que le ayude a uno a servirle, a hacer que uno se activa en la casa, que uno tenga satisfacción de vida, alegría en el corazón. La alegría, Rabbi Nachman de Breslev hace mucho, comenta mucho sobre que uno tiene que estar muy contento siempre, siempre, siempre. Y uno tiene que transmitirle a la familia y a ustedes que lo ven o lo observan a uno, que toda la vida de uno, de toda la vida de uno, que la vida de Torah, la vida espiritual, es una vida de alegría. Hay que transmitir eso, es muy importante. ¿Para qué? Para que uno ya deje de ver la comunicación con Dios como algo obligatorio. Por eso todo el mundo habla de religión. La religión es algo repetitivo, aburrido. No, es una relación con HaKadosh Baruj Hu. Es la manifestación de tu alma. Es la unión de tu alma con HaKadosh Baruj Hu. Es eso. Entonces, voy a poner esto acá. Aquí está la levadura. Con la levadura yo la mezclo aparte. Antes no la mezclaba aparte, pero creo que me está funcionando últimamente y la voy a mezclar aparte con el azúcar. Yo hago una sola taza de azúcar. Al poner el azúcar, vamos a poner una taza de azúcar. Con una taza de azúcar es suficiente. Con una taza de azúcar, yo la mezclo con la levadura. Entonces, Hashem, ayúdame a ser una mujer que practique el favor a los demás, que sea una madre buena, cariñosa, tierna y agradable, que sepa utilizar solamente palabras bonitas, que pueda alentar y dar estímulo a mi esposo, a mis hijos con mucho amor,
Ayúdame, Creador, a perfeccionar mis cualidades con dulzura. Es tan importante esta parte porque tenemos que ser mucho más dulces en nuestro interior. Tenemos que siempre practicar el favor a los demás, siempre tener ese gesed, esa bondad. Y sobre todo, hay muchas madres que tenemos mucha soberbia, mucha rabia, estamos muy enojadas porque nos quitan el tiempo y estamos como que parecemos dragones. Y no, la madre debe ser controlar su parte interna. No quiero decir que no nos enojamos, que no nos fastidiemos, que no lleguemos y uno se estresa y ya, no llores, no grites, uno está como... Pero uno tiene ese poder, la mujer tiene ese poder. Entonces, lo que tiene que salir de la mujer es ser esa mujer cariñosa, tierna, agradable, que sepa utilizar palabras lindas. Cuando uno educa a través de la dulzura, el amor, la compasión, los hijos lo escuchan, el marido lo escucha. Es muy importante que uno pueda transmitir esto. Porque hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu eso, que seamos, que nos suavice cada vez más, que podamos, porque nosotros somos los que damos ese estímulo, ese aliento, somos los que paramos y decimos, claro, esposo, tú puedes, claro que lo puedes lograr, vamos a darle, hagámosle a los hijos igual, hijo, tú puedes, vamos, que tú eres lindo, eres hermoso. Muchas veces, muchas clientas que yo tengo de coach, casi todas, si no es decir todas, tienen sus vacíos y sus huecos, sus dificultades, porque mi mamá nunca me dijo que era bonita, mi mamá nunca valoró que yo era buena en esto, mi mamá, somos nosotras las que somos el motor. Entonces, ¿quién nos da esa fuerza? De arriba, de acá dos Baruj Hu, nosotras somos. Somos la que empujamos esto, pero ¿quién nos empuja a nosotros? Acá dos Baruj Hu, por eso el rezo de la mujer es tan importante. Así que bueno, una vez... Yo casi siempre para esto pongo 3 tazas de agua. Entonces, esta mezcla, voy a traer mi agüita tibia que tengo aquí. Pongo 1 taza de agua. Esta está bien, bien, bien caliente. Entonces la vamos a mezclar un poquito que quede medio tibia. Voy a ponerle un poquito de agua fresca. Y la mezclo. Ay, voy a agarrar una cuchara que tenga por acá lista, una desechable. Y... la mezclo, y hago esta mezclita y la dejo ahí reposar un poco. Mientras tanto, vamos nosotros aquí a poner un poquito de musiquita. ¿No la alcanzan a escuchar? ¿No? ¡Ay, la estoy pasando increíble aquí con ustedes compartiendo todo esto! Mi mundo, mi universo. Yo sé que hay mucha gente, ustedes saben que yo tengo un público, tanto judío como no judío. Hay, la gente judía aprende, hay gente que también está haciendo teshuvá, hay gente que está haciendo biur. Entonces, esta información les encanta, les gusta, les aporta. Hay la gente que no es judía, les conecta la parte espiritual dentro de su vida, ¿no? Y la gente que ni tiene, que no está en sintonía espiritual, conexión, son de los que dan... opiniones contrarias, pero también son bien recibidas porque algo les queda. Yo siempre pienso que no estamos aquí ni para juzgar ni para decir nada, pero estoy absolutamente segura que el que vea y escucha mis videos, en el fondo algo le queda, algo le queda. ¿Por qué? Porque Dios es muy bondadoso y Él tiene tanta paciencia y espera que la gente... Como dicen los mexicanos, que esa frase me la adopté, les caiga el 20. En algún momento les va a caer el 20. En algún momento van a reflexionar y les va a caer, porque yo soy de las que parte que cada uno de nosotros, no importa en qué religión, tenemos una parte de Akadosh Baruj Hu, de Dios, y tenemos también nuestra parte buena, bondadosa. Y esto nos sirve a todos. Bueno, ya esto se mezcló, vamos a dejarlo ahí un rato. Hay un secreto de alguien que me dijo que por eso, para que esto crezca, siempre hay que no tenga contacto la sal con esto de primerazo. Bueno, ok, vamos a dejar esto ahí que se reposa. ¡Ay, se me cayó la cuchara! Bueno, no importa. Hay papel. Mira, voy a traerle papel porque si no, esto no va... Voy a estar salga y entre. Bueno, listo. Ahora, ¿qué viene? La sal. Vamos a poner la sal. Ay, voy a agarrar otra cuchara.
Listo, entonces vamos a agarrar el sal, vamos a poner la sal. Entonces vamos a dividirla, vamos a ponerla en este rinconcito, aquí, vamos a hacer un huequito y vamos a poner la sal. Ok, yo pongo de este tamaño 2 cucharadas o si quieren usar una cuchara sopera normal. Bueno, esta está más o menos, yo creo que voy a usar más o menos, ¿no? ¡Ay, esta ya no me sirve! No tengo que botar. ¿Por qué no me sirve? Porque la jalá yo la hago parve. No la mezclo con nada que tenga leche ni carne. Ok, entonces, aquí tengo una cucharada bien fuerte de sal, o sea, bien grandecita. Y esta brajá también me encanta. Voy a bajar un poquito el volumen. Hashem, ayúdame a tener límites claros para poder servirte, ser firme y que sepa marcarle el camino correcto a mis hijos con amor para que logren tener equilibrio entre el cuerpo y el alma. Ayúdame a ser una persona dotada de inteligencia y buenas cualidades. ¡Wow! ¡Qué tan importante es pedir esto a Kadosh Baruj Hu! Toda persona tiene que tener claros sus límites. Claros. Es importante porque en los límites uno sabe de dónde puede uno partir y hasta dónde uno puede llegar. Entonces en la espiritualidad es muy importante. Uno tiene que saber ser firme. Hay que saber marcarle el camino a uno mismo y marcarle el camino a nuestros hijos. La firmeza, no dureza, no grosería, no cosas feas. La firmeza es tan importante. Porque es como un edificio, si las bases no están firmes, cualquier tormenta, ¡pum!, lo tumba. La firmeza es importante en la vida, entonces esa firmeza uno la tiene que integrar en uno. Y lo más importante que es en este mundo es tener el balance, el equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre lo material y lo espiritual. Porque uno no puede irse solo a lo material y nada de lo espiritual, o solo espiritual y nada material. Eso es tan importante y hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu siempre que uno tenga esa inteligencia, que uno tenga buenas cualidades, que uno tenga el discernimiento. Eso es tan básico. Por eso una comida no puede quedar ni muy dulce ni muy salada. Es el balance, es importante. De hecho, un postre, si queda demasiado dulce, es empalagoso, no hay quien se lo coma. O una comida salada, si le echas mucha sal, que no es un postre, es una comida, si está muy salada, nadie se la come. Por eso el balance es tan importante, el equilibrio, ¿ok? Bueno, luego de la sal, ponemos el aceite, una sola taza de aceite, una solita. Ay. Una taza. Y aquí agregamos, Hashem, por favor, bendice todos nuestros actos, envíanos éxito en la educación de nuestros hijos, por favor, bendice nuestro hogar, envíanos parnasá es buen sustento, que tenga claridad mental en nuestro pensamiento para mantenernos apegados a ti por siempre. Es tan importante esto en la vida. Tan importante, porque nuestros actos deben ser buenos, porque nuestros hijos nos observan, ustedes, la gente lo observa a uno, yo los observo a ustedes, y todos aprendemos de cada uno. Entonces tenemos que mantener buenos actos. A Kadosh Baruj Hu hay que pedirle el sustento, la parnasá, que podamos tener claridad mental en nuestros pensamientos, porque cuando no tenemos claridad mental en nuestros pensamientos, ahí es donde nos atoramos. Mucha gente dice, pero si esa persona es guapa, es bella, tiene talento, tiene posibilidades económicas, tiene contactos, pero ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Porque no sabemos lo que tiene dentro de su mente. Entonces es muy importante pedirle eso a Kadosh Baruj Hu. Bueno, perfecto. Ahora vamos a traer el agua que le ponemos a esto, pero aquí ya en este punto yo ya la mezclo. Entonces, como te digo, como los gatitos, tapamos. Ahora vamos a poner esta mezcla que hice acá. Se la voy a integrar a la... Aquí, que hay como unos grumitos. ¿Qué no les pasa? Nunca me había pasado. Debe ser que no la revolví tanto. Pero bueno,
aquí ya la integro a esta masa. Aquí la integré. Ahora hay una, voy a poner el agua. Ya, yo les dije, aquí ya llevamos una taza de agua, ¿verdad? Ahora voy a poner otra taza de agua. Yo siempre la pongo un poco tibia. ¡Ay, lo hice algo que hago siempre! ¡Ay, lo olvidé! Me encanta sacar un poquito de la harina. ¡Ay, una harina que no esté mojada! Un poquitico. ¡Ay, mira, aquí la logré sacar! Esta la saco, ya van a ver para qué la saco. Vamos a dejarla por acá. Ok, vamos a completarla porque no me gusta tan caliente poner el agua. Voy a poner otra taza. Entonces hay otra barajada en el agua y es Hashem, ayúdame a construir una casa de Torah. Que la estudiemos Leshen Shamay, enalteciendo tu nombre con constancia, entusiasmo, alegría. Ayúdame a transmitir amor a la Torah. Es tan importante que nosotros... Es nuestro hogar, esta es nuestra casa, esto es parte de nosotros, parte de nuestra esencia. Lo que eres tú es lo que fue tu casa. Entonces, que esta casa, tú sobre todo como mujer, como esposa, como madre, ayudas a construirla, que tenga esa parte espiritual, que tenga alma. Las cosas se sienten vacías, no hay conexión cuando no hay alma. Entonces, que esto tenga alma y que tenga alma de Torah. Que la estudiemos enalteciendo siempre tu nombre, que se haga Kiddush Hashem con entusiasmo, que se logre transmitir esto, esta esencia, esto es vida de verdad, la espiritualidad, nos quedamos solamente con lo vacío del mundo externo. Y es importante que nosotros también integremos eso en nuestras vidas. Ahora viene lo más chévere. La mujer une todas estas piezas, por eso ella une. Ella se preocupa porque si un hijo y el otro hijo están peleados, ella logra que ellos se arreglen. Si papá y el hijo se enojaron, ella logra la manera. Ella, si está peleada con ella misma, ella logra arreglarse con ella misma. Si ella tiene un conflicto con su esposo, ella logra ya el primer paso. Por eso la mujer une todo. Acuérdense lo que les dije al principio. La mujer... parte de su reparación, que luego en otro video voy a contar en las tres mitzvot obligatorias, sí o sí, de la mujer, que es parte de su tikkun, es unir todo. Entonces, por eso cuando uno empieza a amasar, une todos estos elementos. ¡Ay, lo siento! Pueden creer que me quedé sin espacio en el teléfono. Me tocó borrar algunas fotografías. Estaba con que iba a empezar a unir, les estaba diciendo que hay que unir y dije ya la braja, pero igual voy a repetir el rezo para que ustedes lo tengan. No dice, por favor, Hashem, que tenga suavidad y flexibilidad en abodat Hashem, en el servicio a Dios, que todo el que coma este pan le dé salud en el cuerpo y en el alma para servirte. Entonces uno empieza a amasar y que había echado tres, pero siento que me falta un poquito más para que me quede un poquito más. Es que uno va midiendo poco a poco y uno amasa y aquí empieza uno a amasar con ganas. Siento que le falta un poco más de agua. Voy a agregarle un poquito más. Qué raro, si siempre le pongo tres, esta vez salió un poquito más. Mira tú. Okay. Aquí estamos mezclando. Ay, espero que no se me haya hecho perder porque como tuve que parar. Uno tiene que mezclar bien. A mí me encanta amasar. Y en este momento que estoy amasando... que es cuando empiezo yo a poner mis canciones que me encantan. Bueno,
Se ha amasado bien chévere. Miren, miren que no se pega. Esta es la textura que tiene que quedar ella. Miren, miren, así tiene que quedar. ¿Ves? No se te pega. Y está, mira, ¿ves? Porque así la vas a poder manipular. Entonces, esta es la textura. ¿Por qué había sacado yo un poquitito? Porque muchas veces no se pasa de agua o no sé qué pasa, pero esto, si yo le pongo un poquito así, ella me permite sellar. Pero esta es la idea de que tiene que quedar la masa. Entre más la masa en ustedes, obviamente va a quedar mucho más suavecita, más deliciosa. Y aquí pueden rezar por todos, pueden pedir, poner la canción que quieran. A mí me encanta la mantecoa, como escucharon. Y pum, pum, pam. Y ahora la voy, uno la deja reposar, casi, yo siempre la dejo reposar una hora. Le voy a poner este papel, porque como ya crece, entonces es mejor ponerle este papel, así no se nos pega, ¿cierto? Entonces, vamos a ponerle este papel y la dejamos reposar una horita. Y yo le pongo, si quiero que le dé más calor, yo le pongo, tengo yo, ya vengo, le pongo este papel aluminio. Ya saben que el papel aluminio da un poco de calor y funciona. Entonces, el momento de cubrirla, también hay una braja muy linda. Dice Hashem, ayúdame que esta masa tenga la veraja de Sara y menos. Que todo el que coma de este pan le abra su corazón para honrarte y se reciban todas las tefilot. Y que tengamos el mérito de la reconstrucción del Bet HaMikdash y la llegada de Mashiach. Amén. Y aquí la dejamos así y esperamos una horita. Bueno, ya pasó una hora y media. Me pasé un poquito de tiempo. Pero bueno, no importa. Vamos a ver cómo esto creció. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Creció increíble! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, Baruch Hashem! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Wow! Esto sí está súper. ¡Ay! ¿Dónde está el vasito? El vasito con la... Con la harina. Porque siempre como que queda un poquito pegajoso. Y por eso que cada pan, cada jalá tiene su sello personal. Porque la gente sabe cómo la puede llegar a manipular mejor. A mí, mira. ¿Te acuerdas que no se me pegaba? Y ahora, ahí está. ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Wow! Aquí para que no se me peguen. Esto es algo extra, realmente no todas las veces lo hago, pero bueno, listo. Ahora, a trabajarla. Listo, ahora yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer la prashajala, es algo que acostumbro a hacer. Y tengo aquí mis libros bellos para poder hacer mis plegarias como las sé hacer. Antes de sacar esto, acostumbro yo a decir... Ay, ¿dónde está la braja que me gusta decir? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, digo siempre... Sea tu voluntad, Dios nuestro Señor y Dios de nuestros padres, que bendigas nuestra masa como bendijiste la masa de nuestras matriarcas, Sara, Rivka, Rachel, Lea, y que seamos bendecidos como en el versículo, darán las primicias a sus masas al Cohen,
para que una bendición repose sobre tu hogar, que el deleite de Dios nuestro Señor esté sobre nosotros y sea para nosotros la labor de nuestras manos, confirma la labor de nuestras manos, que el deleite de Dios nuestro Señor esté sobre nosotros y disponga para nosotros la labor de nuestras manos, confirma la labor de nuestras manos. Y digo la braja, Baruch ata Adonai Elohim Melech haolam, asher yedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu le'afris hala. Agarro un pedazo. Agarro un pedazo, esto es, agarro el pedazo, acostumbro envolverla en una tela de niño. Haré eso, ojalá. Perdón, que va a ser una braja. Delante de ti, Señor, nuestro Dios, de nuestros padres, que la misma del retiro de la jala se consiguiera como si hubiese cumplido con precisión, con todos los detalles, y que se consiguiera el hecho de levantar la jala que yo elevo, como si se la entregara al Cohen, esta es la expresión de los pecados, y será así como si hubiese nacido de nuevo, limpia mis pecados y penas, y que pueda cumplir la misma de Shabbat Kodesh en compañía de mi esposo y mis hijos, para que así recibamos la santidad de estos días santos por la influencia de la misma del retiro de la jala, que sean nuestros hijos siempre alimentados por la mano del Todo Poderoso con su gran misericordia, favor y mucho amor, que se reciba la misma de la jala como si hubiese separado Maser, así como cumple la misma de la jala con todo mi corazón, que se despierte la piedad de Kadosh Berhú, para que me cuide de cualquier sufrimiento y dolores todos los días. Amén. Bueno, este pedazo, esto, se quema o se puede tirar. Ok. Ahora, vamos a ponerla acá. Después de esto, a mí me gusta... ¡Ay! Me voy a traer aquí la... Después de esto, me gusta lavarme las manos. No sé, acostumbro. Ahora... Me voy a ir para allá porque allí es donde... Ay, acuérdense que estoy solita haciéndome este video. Voy a pasar acá a trenzarla. Ya puse el horno a 180. A 180. Obviamente ya lo precalenté como en 200. Pero lo mantengo en 180. Y lo meto aquí. Ya tengo listas... Ya tengo listas las bandejas, acostumbro a ponerle este papel de hornear y aquí pongo las jalos prensadas. Aquí acostumbro siempre como, no sé, como que me queda mejor manipular eso es para mí. A mí me gusta como que esto me aceitarlo así un poquitito nomás para que me ayude a manipularla bien. ¿Qué hago? Yo hago, siempre hago cuatro jalots para Shabbat. ¿Qué hago? Esta es mi manera de hacerlo. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Agarro la mitad. La mitad. Entonces ahí separo las dos. Aquí separo, aquí hago esta división. De aquí voy a hacer, me gusta hacer una bien grande. Siempre me gusta que una quede más grande que todas. Voy a hacerlo lo más rápido posible. La divido en dos. Aquí saco dos y dos. Okay. Aquí saco esta. Voy a hacer una de cuatro nada más. Me gusta, la trenza que más me gusta es de cuatro. Mira, aquí hay una. No soy la experta, ¿eh? Solamente lo hago con mucho cariño nada más. No soy la experta en jalot, pero ahí me quedo. Bueno, hago cuatro tiritas. Bueno, ya sé que la gente curiosa, no tengo que decirlo. Está entendido. Acá. Que esto está limpio, obviamente no lo hago allí porque este lado no lo uso para trenzar. Ya tengo esto solo para las jalot, este lado de la cocina. Y esto sí se está viendo. Uy, ok, las pego aquí todas. Ok, y ahora empiezo a trenzar un poquito más para acá. Esta la pongo arriba, esta la pongo aquí. Esta la pongo aquí, esta la pongo aquí. Esta la pongo aquí, acá abajo. Este como trenzar.
trenzando, ya saben, el pelo. Ahí está, y acomodo. Esta aquí también la acomodo, que quede bien. La pongo así, como su formita. No puede quedar nada perfecto, porque nada es perfecto en la vida. Ok, ahí está. Esto está grande y tal. Está bien, ¿no? Está bien. Ahora vamos a hacer esta. También la pueden hacer solo de tres. Voy a hacer una de tres. Una trenza de tres. Se pueden hacer de seis. Se pueden hacer de ocho. Se pueden hacer de cinco. ¿No? Todos pueden hacerlo como quieran. La idea de trenzar es porque es como que unes los mundos espirituales superiores con los mundos inferiores. Y esta, miren, esta es una trenza fácil. Tun, 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 así. Como cuando trenzas el pelo. Súper bien, aquí quedó. Ya está. ¡Ay! Llegó un hijo mío hermoso. Aquí está. Esta trencita creo que nos quedó bien. ¿Vas a trenzar tú? Miren, aquí están. Ahora voy a hacer... Aquí me van a salir dos también. Voy a hacer una pequeña y una un poco más grande. Aquí. Listo. Ok, ahora... esta la puedo hacer de cuatro también. Vamos a hacer esta de cuatro. Ya yo lo hago como a una velocidad. Aquí está. Aquí va una. Dos. Lo vemos otra vez para los que no han visto. Se juntan y empieza. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Abajo, arriba, abajo. Arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Y ahí nos queda. Lo acomodamos otra vez. Así. Ahí sale. Listo. Vamos a ponerla aquí en la bandeja. Ay, me la llevé muy lejos. Miren, aquí está. Y esta ya. Esta la hacemos sencilla de tres también. Aquí está, una. Quedó perfecta. ¿Cómo la puedo manipular súper bien? Bueno, yo me imagino que ustedes van a poner miles de comentarios de que yo la hago así, que mi mamá la hace así. Bueno, para los que... obviamente no guardan Shabbat, pero lo que nos tienen que hacer es Tamitzvah, los que no tienen que hacer Afrash Shahalá. Ya saben, pueden hacerlo como si fuera un pan. Tengo una amiga que me copió la receta y a veces, y hasta le sale el pan a veces más rico que a mí. Pero es una delicia. Pam, pim, pam. Pam para pim, pam. Pim, pam. Listo. Esto salió hermoso. Ay, salió toda chiquitita. Esta salió pequeñini. Esto le va a encantar a mis hijos, ¿sabes qué? Listo. Las pequeñines, voy a poner una grande aquí. Voy a poner esta acá. Miren, la voy a cambiar de lugar. Voy a poner esta aquí, más bien. Y me voy a llevar esta chica. Acá, miren. Miren esto. Fantástico. Aquí hay una. Y aquí está la otra. La más grandota. Miren esta, por eso lo voy a pintar. ¡Wow! Ahora viene el huevo. El huevo. Que yo siempre llevo y las pinto. Para que queden, ya saben, con un color bien lindo. Entonces, toque delicioso. Ay, no puse la música, se me fue. Es que recibí una llamada.
Esto no fue a la primera que me salió, para que sepan. Esto no fue a la primera que a mí me salió. Esto tuve que hacerlo una y otra vez. Al principio me quedaban duras, después no me crecían. Eso me quedaban horrible. Una vez hice mitad harina blanca y la otra mitad harina integral y quedan también muy, muy, muy deliciosos. Aquí hay un gatito mío. Precioso, precioso hijo. Ok. Yo creo que ya están bien pintaditas. Que queden así espectacular. Listo. Ahora les pongo este, por ejemplo, que tiene como diferentes. Tiene blanco como quemadito. Y se lo pongo así. Estas semillitas de sésamo. ¿Cómo es que se llama sésamo? ¿Cómo es que se llama esto? Así, tin, 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 tin. Y estas que son como unas más chiquititas. ¿Dónde están? Que me encanta pegar. Bueno, pues sí, esta también se encuentra en Estados Unidos. Son como unos puntitos. Son unos puntitos negritos. Mírenlas. Son como unos. Estos quedan lindas. Y también ahí está. Esta no está como negritos. Estas sésamo que están como blanquitas y también como que me gusta jugar un poco. Ahora ya las podemos meter al horno. Vamos para acá. Ay, a ver, que no voy a hacer desastres. Ah, mira, ya está. Las podemos meter al horno perfectamente. Hacer esto acá. Listo. Ahora van a pasar 20 minutos y en los 20 minutos vamos a quedarnos aquí como que está chévere. En los 20 minutos y voy a más o menos como 20 minutos, sí, porque echan como 45 en el horno. Entonces mi horno, no sé, el de todo el mundo, entonces yo las cambio de lugar, ¡pum!, las paso. Así que vamos a esperar a que estén. Bueno, ya regresamos de los, no pasaron 45 minutos, saben, la verdad esta vez fue un misterio porque llevo que casi los 40 minutos. Es que a veces no sé por qué es así. Un día me eché 45 minutos y dije, wow, pero vamos a checarlo ya. Porque, sí, ya. Ya, 40 minutos, yo creo que ya está. Espérame. Ay, sí, sí, ahí se ve. Ahí se ve. Ok, vamos a checarlos. Wow. Upa. Ah, miren esto. Crecieron. Vamos a apagarle ya. Y aquí está la otra. Wow. Miren esta belleza. ¿Cómo sé si ya están listas? Fácil. Con esto. La idea es que. Ah, mire. Sequito, no. Cuando sale pegado es porque por dentro aún no está. Y, ¡ay, perfecto! ¡Baruch Hashem! ¡Salieron divinas! ¡Wow! ¡Huelen deliciosas! Y eso está full caliente. Bueno, pues esta se les va a mostrar bien divina. ¡Miren! ¡Salieron súper! ¡Wow, Baruch Hashem!
Espero que a ustedes también les quede hermosa, espectaculares, que les sepan rico, que tengan Shabbat Shalom, las que lo hagan y las que no, pues tienen una receta que seguramente va a quedar delicioso. Ya saben, el mejor ingrediente es la alegría, el amor con lo que ustedes cocinen, siempre va a quedar hermoso. Por fin se nos hizo, se nos hizo compartir esta receta de mijalá, como yo la hago. Y bueno, que la disfruten. Cualquier comentario siempre va a ser muy, muy, muy bien recibido. Bueno, todo lo bueno, muchas gracias y perdonen la improvisación. Bueno, les compartiré luego otra receta más. Muchas gracias.